en una aplicación de él sustituyes cuatro aplicaciones de otro producto. Y como explicaba, es un producto ecológico que se obtiene. En estos momentos nos encontramos en un proceso de inversiones y a mediana escala ya estamos haciendo pequeñas producciones. El ácido piroleñoso se obtiene cuando se condensa el humo en la fabricación de carbón, es decir, cuando se hace pirólisis y ese humo se condensa. Este producto es un producto ecológico, partimos del marabú y nos ofrece muchos beneficios. Se condensa el humo que sale de la fabricación de carbón en horno en aditamentos especiales de condensación. Ahora ese líquido, que se llama líquido pirolítico, se le da tratamiento, se refina, se le extraen los hidrocarburos policíclicos aromáticos pesados y nos quedamos con el ácido piroleñoso ya refinado, que puede ir a las plantas perfectamente sin ningún tipo de tóxico. El producto tiene varias propiedades, como desde mejorador del suelo, ayuda al enraizamiento, acelera la división raíz-follaje, estimula el sistema inmunológico de las plantas y te sirve como repelente de insectos. En una aplicación de él, sustituyes cuatro aplicaciones de otro producto y, como explicaba, es un producto ecológico que se obtiene. En estos momentos nos encontramos en un proceso de inversiones y a mediana escala ya estamos haciendo pequeñas producciones. Estamos haciendo pequeñas producciones que se están comercializando aquí localmente. Los campesinos han tenido muy buenos resultados con relación al producto porque, en primera, no tenemos prácticamente, no tenemos químicos. Y por otro lado, todos tenemos conocimiento de la crisis que se está viviendo mundialmente con relación a los bioestimulantes, a los productos químicos para la agricultura. Y en este caso nosotros tenemos el proyecto fundamentado, lo estamos fundamentando, esperemos que esté completo para finales de este año, ¿ves? Que estén funcionando todos los hornos, todos los sistemas estén funcionando. Y poder comercializar a nivel de, o poder producir a nivel, en un año, aproximadamente 1 millón de litros de ácido piroleñoso. Es una muy buena solución a estos problemas que tenemos económicos, los problemas que tenemos ecológicos, los problemas que tenemos sociales. Desde el punto de vista social, estamos dando empleo a jóvenes, mujeres, se convierte en una fuente de empleo, se convierte en una fuente de ingreso para aquí, para comunidades rurales principalmente, que están muy disminuidas, que no tienen de qué sustentarse, y en este caso todo parte a partir de marabú.